La quise muchísimo, fue como mi hermana. ¿Qué recuerdos tienes de ella? ¿Qué anécdota nos puedes Ay, contar? miles, años de risa, de trabajar juntos desde Gallola, de irnos a cenar, de ir al teatro, de ver nuestras obras, de acompañarnos, sobre todo cuando empezó con la artritis y el cáncer después, estuve con ella y bueno, la quise mucho. Una mujer que siempre fue inclusiva. Muy inclusiva. Rosita era genial. Era genial. Me tocó estar con ella cuando le aplicaron los santos óleos. Todavía estaba viva. La tomé de la mano y le dije que se fuera a la luz, que ya había acabado su misión. Y fue muy curioso porque salí del cuarto y me olió a gardenias. Y a los 3 minutos murió. Entonces tuve la suerte de verla viva todavía. Era mi ¿Cómo hermana. fue? Era mi hermana. Se me murió una hermana. Es una pena. La verdad es que estoy choqueado. Estoy choqueado y vengo a acompañar a la gente que la quisimos para abrazarnos y acompañarnos entre nosotros. Fueron años de dolores, años. Fueron 15 años de artritis reumatoide. Y después este cáncer que empezó en el colon y se le extendió al estómago. Es una agonía que nadie se merece. Y Rosita fue una gran persona. Mostró entereza a pesar de su enfermedad. Ella hacía su espectáculo donde contaba todo el periplo que había vivido con los médicos. Fue una gran mujer. Siempre estaba con una sonrisa. La oías poco quejarse. Fue grande Rosita Pelayo, la ¿Cuál es verdad. la lección de vida que te deja? Perdón, Una gran guerrera. una gran guerrera. La lección de vida que me deja es que hay que vivir la vida, porque se acaba en un minuto, y hay que gozarla, y hay que ser empáticos, y hay que vivir, y hay que gozar, y hay que reír, eso es. Bien.